de amigos. Estoy entrando a Pinamar. Y acá está el cartel de bienvenida. Este es una especie de mirador falso, porque no se puede llegar hasta arriba, que yo sepa. Y este es el cartel de bienvenida. El partido de Pinamar, como dice el cartel, comprende a Monte Carlo, Pinamar, Ostende, Valeria y Cariló. Esta es la avenida de entrada, la avenida Jorge Bunge, que fue quien fundó Pinamar el 14 de febrero de 1943. Vamos a ir a ver la terminal, se ve un poco lejos acá. Esta es la terminal de Pinamar, estoy entrando como si fuera un micro acá. Esto lo estoy filmando a mediados de noviembre, o sea que estamos fuera de temporada totalmente, ¿no? Por eso no es raro que no haya micros en este momento. A ver si está abierta acá la puerta, sí. Veo algo de movimiento. Y este es la sala de espera, que le han sacado la mayoría de los... Ahí está la parada de colectivos para los que no quieren gastar en taxi. Acá arrancan los colectivos que llevan al centro y también a Valeria, a Ostende, a Cariló, a cualquier destino que uno venga en Pinamar. Acabo de salir de la terminal y voy a retomar la avenida Bunge para ir hacia el centro de Pinamar. Acá está la bandera, como se puede ver. Esta avenida es la que llega desde la ruta 11 y llega hasta el mar. La otra avenida importante de Pinamar es la avenida Yo, que corta a Bunge ahora acá, en un lugar que les voy a mostrar. Y ahí está el centro comercial, digamos, sobre todo fuera de temporada, ¿no? Pues está la gente que reside en Pinamar. Voy a doblar por Yo. Este sector tiene mucha vida durante todo el año, porque es la parte donde la gente que residimos acá nos movemos. Acá están los bancos, acá está el Banco Nación a la izquierda. Pasé en la esquina el Banco Provincia. Y aquí a mi derecha, a ver si no sé si se va a poder ver, está el hospital. El Hospital Comunitario de Pinamar, Dr. Dionisio José Pepe Olaechea. Acá hay un shopping, el Paseo del Ágora. Y estamos llegando a un lugar donde estaba la terminal vieja de Pinamar. Acá está el cine Oasis.
hace un par de años que no se hace el festival. Acá hay un festival importante que se hace en marzo de cine. Acá a mi derecha está la vieja terminal. Si les puedo mostrar algo de la terminal, no queda nada allá. Por acá entraban los micros, por donde voy a pretender entrar yo, está cerrado, lo han cerrado. Ah, lo están modificando, está todo cerrado. Bueno. El edificio de ladrillos que se ve a la derecha es la, este que se ve acá con su bandera adelante, este es la municipalidad. La avenida Constitución, que también pasa por el centro. Acá está la plaza. Acá estamos en el centro. Acá cruzo la avenida yo nuevamente. Es el supermercado San José, muy grande, y uno de los que más vende acá en Pinamar. Rojo y amarillo, este es. Acá hay unos altos eucaliptus en la plaza y otros árboles. Acá está la banderita. Hay un grupo de jóvenes. Y allá al fondo se ve la municipalidad, que ahora se la voy a mostrar. No es muy grande esta plaza, pero está muy cercana al centro. Esta es la avenida por donde pasé hace un rato y ahí se ve la parte de atrás de la municipalidad. Si esto está así ahora, no quieran pensar lo que es en plena temporada. Acá, a ver si son estos, no lo puedo creer, a ver. Fíjense estos dos árboles de acá. Este árbol y este árbol. Estos arbolitos yo los vi cuando los plantaron. ¿Quién los plantó? Acá está. Bueno, lo dejé para que lo pudieran leer. El 17 de febrero de 2004, China Zorrilla y Ulises Dumont, que eran los padrinos del Festival Pantalla Pinamar, plantaron estos pinos y yo estaba presente en ese mismísimo momento. Esos pequeñísimos eran así, no sé, eran un poquito más grandes. Miren lo que son ahora. Lamentablemente los dos. Ulises Dumont casi enseguida. Y China Zorrilla no hace tanto. Se fueron de gira. Pero bueno, quedó el recuerdo, ¿no? Vuelvo a salir a Avenida Bunge. Ya estoy a unas 5 o 6 cuadras del mar. Pero les quería mostrar
estaba concentrando en el manejo. Acá, el próxima intersección es Avenida del Libertador, que es la avenida que corta a Bungay, y es la que es una de las dos que hay para ir hacia el lado de Valeria, Ostende. Y en esta rotonda, que van a ver, falta todavía un poco más. Acá se ve que están pintando las líneas blancas en la calle. La senda peatonal. Esta rotonda que voy a tomar y voy a dar una vuelta, si es que puedo, porque tengo la cámara en una mano, el celular en una mano. Acá vendría a ser lo que es el obelisco a la ciudad de Buenos Aires, esta rotonda. Que no hay ningún obelisco, por supuesto, pero acá es donde, si sale campeón, o gana Boca, o gana River, o gana la selección argentina, bueno, acá, en este lugar, o cuando hay manifestaciones políticas, ganó partido A, ganó el partido B las elecciones, bueno, en ese caso, acá se junta la gente. Y giran los autos en la rotonda, tocando bocina, y bueno. Pero ese es el punto neurálgico de todas las de todos los festejos. Y no sé si se va a ver por la cámara, se va a ver chiquito, pero ya al fondo está el imponente Océano Atlántico. O si queremos decirlo de otra manera, el mar argentino. Acá está el cartel que anuncia dónde estamos. Estoy cerca del cartel, a 50 metros lo tengo, pero estoy frente a la escultura que les mencionaba y les mostraba hace un rato. Esta escultura la hizo el escultor Raúl Pájaro Gómez y fue inaugurada en el año 2007, es decir, en conmemoración de los 60 años de Pinamar. Acá estoy solo, es raro encontrarlo sin gente, recién se estaban tomando fotos. Acá está el cartelito de Pinamar, como lo pueden ver. Y acá está el mar. Acá está, a veces, lo dice acá. Ah, qué bien, se iba a contar, pero acá veo. Bueno, acá dice, a ver si lo puedo filmar, trascender es seguir viviendo, Juan Alberto Badía, 1946-2012. Bueno, justo acá, en este lugar, estaba el estudio de radio, acá pegado al mar, en esta zona, el estudio de radio donde transmitía todos los veranos, justamente Badía, Juan Alberto Badía, a quien se lo recuerda con mucho cariño, una persona del espectáculo muy querida en Argentina, ¿no? Bueno, él transmitía desde acá todos los veranos, no se perdió un verano, prácticamente hasta que partió, ¿no? Lamentablemente. Estoy casi en la playa, se podría decir. Hay algunas personas en la playa, pocas. Hoy me van a perdonar, pero no voy a ir a tocar el agua, porque tengo mucho más para mostrarles. Allá está el muelle, se ve chiquito, ¿no? Sigo mostrándoles Pinamar.
Estoy recorriendo la Avenida del Mar en dirección al sur, digamos, hacia el muelle. Acá es el muelle, ¿ves? Ahí se ve el destacamento de prefectura naval y acá estoy en el muelle, que debo decir que lo han reacondicionado, lo han modernizado completamente. Está impecablemente pintado y todas las construcciones que estaban acá las han modernizado. Qué lindo que está el mar, qué larga la playa. Este sector es donde entran y salen las lanchas, sobre todo en verano para las lanchas de pesca. Ya están colocando los esqueletos de las carpas ahí. Se han anticipado. Acá dice de 13 a 15 es el momento. 13 a 15. Qué inmenso que es el mar. Hay gente bañándose allá muy lejos, pero hay mucho viento y está muy frío, no sé cómo se están bañando. Estos son todos balnearios nuevos, que están hechos de madera, o sea, son más ecológicos, digámoslo así. Están más en sintonía con la naturaleza. Todos los viejos balnearios, que eran todos de cemento, digamos, han sido demolidos, ¿no? Justo hay una nube arriba de la escultura que la deja en sombra, pero bueno, acá estamos llegando nuevamente a la Avenida Bungue y voy a seguir hacia la zona de los balnearios más reconocidos, digamos, más famosos, los que prefiere el jet set. La Avenida del Libertador, que es más o menos paralela a esta, unas 3 o 4 cuadras adentro, es pavimentada, pero la Avenida del Mar, que sería la Avenida Costanera, que es esta, está así como ustedes la ven, sin pavimento, y la idea es que permanezca así, ¿no? Un tema ecológico probablemente. Hay serrucho, hay piedra suelta, hay arena, y a la Fiore no le gusta, pero bueno, es lo que hay. Acá hay máquinas que están trabajando. No sé si podré pasar acá, vamos a ver si me dejan o no. Vamos a preguntarle. ¿Se puede pasar? Gracias, ¿eh? Déjame salir, loco. Bueno, la están reparando, por lo menos
son buenas noticias. San Javier se llama el balneario este. Uy, me voy a quedar. Ay. Estuve haciendo aquaplaning por la arena. Bueno, amigos, este video se está haciendo demasiado largo, así que quiero mostrarles unas cuantas cosas más de Pinamar, así que lo voy a dejar acá. Y lo seguimos en la próxima. Les agradezco que me hayan acompañado hasta acá. Un abrazo a todos y nos vemos muy pronto. Adiós, gente. Adiós, gracias.